Pues estamos en comunicación con Pedro Kuma González. Él es evaluador y capacitador por parte de SENADEP, el Centro Nacional de Desarrollo de Empleo y Productividad, y mucho más vamos a dialogar con él sobre gastronomía y más. Muy bienvenido, Pedro, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien aquí, encantado de visitarlos aquí en Presente. Igualmente, gracias por brindarnos tu tiempo. Contanos, Pedro, para comenzar, un poco sobre tu carrera. ¿Cómo has comenzado? ¿Cómo te has ido desarrollando? ¿Y cómo llegas a formar parte de la SENADEP? Claro, yo empecé hace 17 años en lo que es el ramo gastronómico. Uh-huh. Y pues me fui especializando poco a poco en algunas ramas, como la cocina, pastelería, servicio y bar. Y pues fui desarrollándome, como les comento, en estos rubros. Hace 2 años, casi 3 ya, me ofrecieron esta oportunidad de ser evaluador y capacitador. Te hacen una serie de exámenes, una serie de procesos para poder comprobar que realmente tienes ese conocimiento, que tienes esa sapiencia para poder desarrollarte como evaluador o como capacitador. Entonces, ya terminando yo estos procesos, aquí en México hay varios papeles con validez oficial, varios certificados con validez oficial, y pues tienes que irlos cubriendo, ¿no? Es un papel que aquí nos ayuda muchísimo en la parte laboral, y ahí es donde yo entro en esta cuestión. Cuando voy a las cocinas, a los restaurantes, a los hoteles, a evaluarlos, les pido ciertos procesos. Si es que llegan a ser competentes, les damos este documento que está avalado ante la Secretaría de Educación Pública, que es como la máxima entidad aquí en México que puede certificar un documento oficial, académicamente hablando, claro. Bien, perfecto. Justamente eso quería preguntarte. Además de esta instancia, ¿no?, que ya vamos a desarrollar, de ir a los establecimientos gastronómicos a chequear ciertas características que después quiero que nos cuentes, ¿qué otras actividades que tienes que cumplir por tu rol? Claro, pues nosotros realmente tenemos que estar capacitándonos, tenemos que estar actualizándonos constantemente, justamente por lo mismo. La cocina, la barra, toda esta parte gastronómica no deja de ser, pues innovar, no deja de actualizarse, nunca deja de aprender, porque llegan recetas nuevas, llegan procesos nuevos, llegan técnicas nuevas que se van creando, que se van descubriendo a lo mejor, y que pues nosotros tenemos que estar como al pendiente de todo ello. Que se cumplan las normas. Aquí somos mucho de estar cumpliendo normas, de estar cumpliendo requisitos. Creo que una de las cosas más importantes por las cuales igual ahorita nos estamos fortaleciendo en esta parte de la pandemia es por lo mismo, porque nos estamos actualizando cada vez más y es un poco más sencillo seguir protocolos de bioseguridad. Justamente ahora me gustaría que desarrollemos eso. ¿Cuáles son hoy por hoy, ¿no?, en esta situación, las observaciones que ustedes tienen que hacer en los establecimientos? Obviamente en líneas generales quizás no podemos profundizar sobre todo, pero saber en una mediana escala qué es lo que hoy por hoy están observando en estos lugares, y también contanos un poco sobre los resultados que están viendo, ¿no?, en la región. Claro, mira, los resultados son afortunadamente en la parte gastronómica son favorables, porque la mayoría de los colegas se ha estado actualizando, se ha estado renovando, ha estado intentando crear esta parte de la nueva normalidad, crear un ambiente de trabajo pues más sencillo, un poco más digerible, a pesar de que son varios procesos que se han fortalecido. Aquí el punto es que no hay cosas nuevas, no hay nueva normalidad. La normalidad nueva tal vez es el hecho de ser un poquito más estrictos en la parte de bioseguridad, pero todos estos procesos, todos estos puntos que nos pide ahora la salud, pues siempre han existido, ¿no? Y más en la parte gastronómica. No puedes no lavarte las manos si estás tocando alimentos que le vas a ofrecer a un cliente, no puedes crear platillos si no sabes de técnicas, porque puedes correr el riesgo de contaminar o crear algunas bacterias, digo, a lo mejor sin intención, pues, pero lo podrías llegar a hacer siempre y cuando pues tienes que seguir los protocolos de seguridad, ¿no? Entonces, creo que es una de las partes importantes el hecho de que nosotros nos estamos actualizando, de que sí nos estamos preocupando por esta parte. Los restaurantes y los hoteles nos pegó muchísimo en esta parte de la pandemia, porque cerramos un tiempo, estuvimos cerrando 2 meses, después de ello empezaron como que a aperturar, pero fue paulatino,
La gente igual no salía. Ahorita, desafortunadamente, sí tengo que admitir que la gente en México estamos un poquito ya desesperados, tal vez. Y eso mismo nos hace que busquemos ya salir a trabajar, que salimos a buscar, pues generar, ¿no? Realmente. Pero, sin embargo, hemos dado cuenta, nos hemos checado que la gente poco a poquito ya se está fortaleciendo más en esa parte. Ya vamos a los establecimientos, ya hay más seguridad, ya hay más higiene, ya hay más preocupación. Toda la gente está con caretas, con cubrebocas, con todos estos puntos que nos está pidiendo salud. Y eso me gusta mucho. ¿Por qué? Porque cada vez, si de por sí la cocina o la gastronomía mexicana para mí es de presumir, ahorita más todavía. Porque independiente de todo el proceso, de todo lo que conlleva la gastronomía, estamos fortaleciéndonos con esta parte de bioseguridad. Sí, absolutamente. Comparto lo que dices en líneas generales. Eso se puede ver en varios destinos, ¿no? Digo, y también aquí donde estamos nosotros, cómo ha cambiado la situación en los restaurantes, en los bares, realmente cómo se ha profundizado una pata que quizás en algunos establecimientos ya estaba bien firme, en otros no tanto, y ahora se produce una situación más general que es absolutamente acorde a un establecimiento gastronómico. ¿Y cómo ves la demanda? ¿Cómo ves al comensal, digamos? ¿Qué está sucediendo en México? Si realmente está saliendo la gente. Bueno, contabas un poco que sentías algo de desesperación también. Supongo que por salir también. Pero ¿cómo está la situación en México? ¿La gente está saliendo a comer también extranjeros? Contame un poco. En la parte de la gente, pues sí, la gente está saliendo a comer, está buscando igual una parte de recreación. Sin embargo, pues no dejamos de preocuparnos por esta parte del virus. Sin embargo, pues como les comento, ¿no? Realmente la parte interesante de esto es que poco a poco nos hemos ido concientizando más. Y si a lo mejor una persona no llega a cubrir esas necesidades, pues realmente como que van a voltear, ¿no? Entonces, esa presión social sí nos está ayudando un poquito como que a entenderlo un poquito más. Mucha gente aquí es muy cerrada y no, yo no lo voy a hacer, no, y hazlo tú, primero tú y luego yo. Eso era antes, o sea, realmente antes yo escuchaba mucho esto, ¿no? Primero hazlo tú y ya después veo si también me funciona, ¿no? Ahorita no, ahorita es de vamos a hacerlo juntos, vamos a cuidarnos juntos. Y eso es lo que a mí me está gustando mucho. La parte del extranjero realmente, pues no hemos podido viajar como quisiéramos. Yo realmente capacito y estoy evaluando en toda la República. Me voy a Oaxaca, me voy a Guadalajara, estoy en Jalisco, estoy en Puebla, en Querétaro. Claro. Y ahorita, pues por la pandemia no hemos podido como establecer bien los rubros porque apenas nos estamos como adaptando, ¿no? No puedo llegar a evaluarlos y sin saber que ellos, como que darles un tiempo de que vayan adaptándose a esta nueva normalidad. Pero poco a poquito, y a pesar de eso, también las empresas te están buscando mucho, bueno, me están buscando mucho para la parte de capacitación. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son las medidas que tenemos que seguir? ¿Qué es lo más importante? Porque ahorita nos estamos enfocando a lo más importante y poco a poquito vamos a ir fortaleciendo, vamos a ir puliendo esos detalles, ¿no? Entonces también el extranjero creo que se siente un poco seguro aquí. Afortunadamente aquí en la Ciudad de México pues sí contamos con varios extranjeros, ¿no? Desde Cuba, Colombia, Puerto Rico, Venezuela, Argentina, España. Y pues la gente también se siente un poquito nerviosa porque al final somos muchísima gente aquí. Y las calles llegan un poco llenas, se siente que no está tan descuidada esa parte. ¿Me escuchas bien, Pedro? Hemos tenido un problema de conexión, creo. Vamos a esperar unos segunditos a ver si me escucha. Estamos en comunicación con Pedro Kuma González, quien es evaluador y capacitador por parte de CENADEP, el Centro Nacional de Desarrollo de Empleo y Productividad de México, dialogando un poco con él sobre cuál es la actividad que vienen llevando adelante en capacitación y también en control de los establecimientos gastronómicos, restaurantes y bares que está sucediendo en México. Ahí, Pedro, ¿me escuchas? ¿Volvimos? Sí, bien. Sí, escucho bien, muchas gracias. Perfecto, perfecto. ¿Querías terminar de cerrar la idea o está bien? Sí, ya, no, bien. No sé en qué momento como se me fue ahí la señal un poquito.
pero les comentaba realmente la parte aquí en México, nos estamos dando esa cultura de estar de seguridad. Sabemos que va a permanecer mucho tiempo, sabemos que va a estar aquí con nosotros y que realmente tenemos que seguir ciertas medidas. Desafortunadamente, hace algunos meses perdimos, pues creo que si no todos, la mayoría hemos perdido a algún familiar, algún amigo cercano, por lo mismo, y pues realmente es algo alarmante. Es alarmante, ya nos empezamos a preocupar, primero por nosotros, después por nuestra familia, y así poco a poco nos hemos ido pues fortaleciendo más, como les comento, ¿no? Ya no nada más es cuidar a mi familia, ya es cuidar a la persona que está lo de mí, ya es cuidar a mi comensal, ya es cuidar a mi trabajo, ya es cuidar pues toda esa parte, ¿no? Y es lo que les comentaba, esa nueva normalidad nos ha hecho, creo que la palabra clave en todo esto se llama empatía, ¿no? Sí. La empatía de saber entender a la otra persona sin llegar a atacarlo, sin llegar a como a castigar en esa parte, ¿no? Absolutamente. Me interesa que desarrollemos un poco acerca de las capacitaciones. De repente me pregunto si han hecho capacitaciones generales a las que el rubro se ha podido inscribir, cuáles fueron estas capacitaciones o si suelen trabajar más específicamente con lo que pide cada establecimiento. Contame un poco sobre estas capacitaciones, claro, que se han dado. Realmente hay dos rubros aquí, uh-huh, que están involucrados. Aquí en México se involucran como por secciones, ¿no? Entonces, dos de los rubros más importantes es Secretaría de Salud y Secretaría de Educación Pública. Sí está la Secretaría de Trabajo, evidentemente, porque pues obviamente es un trabajo, pero la Secretaría de Educación Pública es la parte académica, ¿no? Esa parte del decir, yo estoy capacitado, o okay, ¿quién te capacitó, no? ¿Qué institución, qué escuela, qué empresa, qué persona te capacitó para poder decir que realmente tienes esos conocimientos? Aquí se llaman estándares de competencia laboral. Estos estándares están basados a nivel nacional, y todos los establecimientos deben de seguir estos lineamientos. Si estos lineamientos no se llevan, no es que cierren el establecimiento, no es que vayan a irse, literal, que vayan a quitar el lugar, no. Pero sí se les invita a modificarse, se les invita a crecer y a cambiar ciertos procesos para que sea más seguro y más rentable su establecimiento. Estas capacitaciones pues poco a poco se han ido actualizando por lo mismo. Este virus creo que a todos nos agarró de sorpresa, porque independiente que si es mutación, que si es una gripa, que si es neumonía, todo eso que se ha estado creando a lo largo de todo este tiempo, entendemos que es un virus nuevo y que no sabemos cómo atacarlo. Entonces, lo ideal sería que nosotros fuéramos poco a poquito desarrollando cómo atacar este virus, ¿no? Y ahorita es lo que estamos trabajando por parte de Conocer. Conocer es una red, ajá, es un poquito complicado, ¿no? Está la Secretaría de Educación Pública, pero como la Secretaría de Educación Pública tiene que estar pendiente de primaria, secundaria, que es educación básica, media superior, no puede como con todo en el mismo paquete, ¿no? Entonces crean varias entidades, entre ellas que es Conocer, y Conocer se dedica justamente a eso, ¿no? A competencias laborales, literal, no hay otra cosa, ¿no? Competencias laborales como cocina, como pastelería, como lavalosas, como meseros, como capitanes de meseros, todo esto que involucra lo que es la gastronomía, eso se dedica a Conocer, ¿no? Está creando estándares y esos estándares se vayan siguiendo pues estrictamente en cada uno de los establecimientos. Ahí es donde entramos nosotros como entidad, ¿no? SENADEP es una entidad que se crea por parte de un sindicato. Aquí en México hay varios sindicatos. Uno de los sindicatos, o el más fuerte que yo considero, es la CROP, donde ellos son los que crean SENADEP. Y obviamente empiezan apoyando a sus trabajadores, empiezan apoyando a la gente que realmente no tiene estudios, que terminó la primaria, terminó la secundaria, y que no pudo seguir por cuestiones económicas, por cuestiones personales. Eso ya depende de cada quien, ¿no? Sin embargo, aquí en México no somos de, no puedes estudiar, bueno, no pasa nada. No, desarróllate, sigue aprendiendo, sigue creciendo. ¿Y qué es lo ideal en esto? Que tú te vayas sobre los estándares de competencia laboral. Entonces, si tú cumples esos estándares, la SEP te otorga un documento donde diga que eres un experto en esa área, ¿sí? Por ejemplo, preparación de alimentos. Son preparaciones básicas como salsas, como cortes, como términos, como temperaturas. Y si tú tienes esos conocimientos, la SEP te va a otorgar un documento oficial. Ese documento oficial te va a abrir puertas en diferentes establecimientos, en diferentes lugares, porque quiere decir que ya tienes los conocimientos y ya lo sabes aplicar. Entonces, aquí en México hay un dicho muy, muy famoso, no sé, pero se dice, si quieres enseñar a barrer, hay que saber barrer.
Entonces, lo ideal es nosotros justamente eso, ¿no? Crear esa conciencia del decir, tienes que aprender a hacer las cosas para poderte desarrollar, para poder hacer bien tu trabajo. Y el día de mañana, pues también, ¿por qué no expresarlo y compartirlo con tus compañeros, ¿no? Y poco a poquito ir mejorando. Esa parte de que nos pongamos el pie, creo que ya pasó de moda y realmente ya no es como tan marcado. Ya ahorita la gente nos estamos apoyando más. Ya no somos tan celosos en nuestro trabajo, porque antes sí éramos muy, muy celosos, la verdad. A mí me tocaron algunos chefs que sí que eran un poco estrictos, ¿no? Pero ahorita ya afortunadamente, pues poco a poco nos hemos ido adaptando, nos hemos dado cuenta que pues mientras más nos apoyamos, más vamos creciendo. Entonces creo que es una de las partes importantes en esta cuestión. Ahorita la SEP ya está creando un estándar de bioseguridad para combatir no solo sino algunos otros que llegaran a suceder, esperemos que no pase, pero también hay que estar como bien prevenidos, ¿no? Entonces esos puntos los van a ir marcando. Todo esto es un proceso, ¿no? Estamos hablando de empezaron en por ahí de abril, marzo, abril, y ahorita están apenas como terminando de pulir los detalles. No es como crear un cursito express. Claro, hay mucha gente que también te puede decir, no, yo soy capacitador, yo te voy a enseñar, yo te voy a ayudar a crecer. Sí, pero ¿quién te está parando? O sea, ¿tú en qué te estás basando? En tu experiencia, no lo voy a negar, a lo mejor tu experiencia es muy buena, pero aquí en México hay estándares, y estándares que se tienen que seguir. Si esos estándares tú no los sigues, podrás ser el mejor, pero te faltan esos estándares. Entonces, lo ideal siempre es que tengas lo básico, y de ahí vayas creciendo y vayas escalando pues peldaños. Bien. Pedro, vos sabes que por momentos se escucha mal el audio y hay informaciones que se pierden. Realmente me parece muy interesante poder seguir desarrollando esta temática. Hemos podido dialogar, pero hay momentos en que se pierde el sonido y me gustaría que podamos volver a entablar la comunicación para que no se pierda ninguna información y podamos seguir profundizando sobre este tema. Así que ya van a coordinar ahí con la producción para poder quizás volver a comunicarnos en otro momento y poder seguir desarrollando. Me quedan algunas preguntas por hacerte todavía, pero tengo miedo de que realmente no se escucha, se entrecorte y que se pierda la información. Así que te agradezco mucho por la comunicación y ahora seguramente en segunditos con la producción vamos a reprogramar la comunicación para poder finalizarla correctamente. Te agradezco muchísimo y bueno, y sigamos en contacto para poder terminar el diálogo tan interesante.